Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial voy a tratar de mostrarles o enseñarles cómo se puede ver el sistema operativo que tiene una computadora y también voy a enseñar cómo se puede ver el tamaño de disco duro. Para eso damos un clic en Start y le damos un clic, ponemos el cursor encima de Computer. Después con el clic secundario le damos un clic, después de eso nos bajamos hasta donde dice Properties y le damos un clic primario estando el cursor encima de Properties. Esto es donde, aquí es donde dice View Basic Information About Your Computer. Aquí es donde está la información básica sobre la computadora y el sistema operativo que tengo es Windows 7 Home Premium. Y más que nada el sistema operativo, este es el sistema operativo. Si alguien te pregunta y te dice, ¿qué sistema operativo tiene tu computadora? Entonces puedes venir y checar, oh, tengo Windows 7, tengo Windows Vista o Windows XP. Esta es la forma de saber el sistema operativo. Y ahora vamos a ver el tamaño del disco duro. Para eso venimos aquí, damos un clic otra vez aquí donde dice Start. Nos vamos donde dice Computer, le damos un clic primario encima. Después de eso, encontramos algo así. Mi computadora es Gateway. Si tienen HP, a lo mejor HP y entre paréntesis C. Si encuentran le da un clic secundario. Después nos bajamos donde dice Properties, un clic primario. Y aquí nos dan la información más detallada sobre el disco duro. Aquí este que está con azul es el espacio que está usado y este que está como color rosa, este es el espacio libre que tenemos en la computadora. Aquí donde dice Use Space, aquí tengo 127 GB usado y tengo 326 GB libre y un total de 453. Bueno, cuando compré la computadora decía 500, pero en realidad solo tiene esto, o a lo mejor tiene más oculto, yo no sé mucho de esto, así que nomás sé lo más básico y es lo que estoy tratando de enseñarles. Y creo que eso es todo por ahora, para que los video tutoriales sean lo más corto posible y así no se aburren viendo y no aprenden nada. Espero que hayan aprendido algo, voy a darles un pequeño resumen. Start. Computer. Properties. Este es para saber el sistema operativo. Tamaño del disco duro. Clic, Start, Computer. Seleccionamos. Clic secundario. Properties. Y es aquí donde se puede ver el espacio que tienes usado y el espacio que tienes libre. Eso es todo por ahora. Querían decirles esto relacionado con lo que está pasando en Japón. Que oren por las víctimas más que nada. Y que también oren para que aquí no suceda. Espero que no, pero por favor, si pueden hacer eso. No solo hacen el bien para esas personas, también hace el bien para ustedes mismos. Así que hay que tratar de orar y si tienes algo que donar, no lo dudes en hacerlo. Acuérdate que no hay nada mejor que dar. Así que Dios te bendiga y que estés bien y hasta la próxima. Adiós.